vamos a ver Come As You Are de Nirvana, el famoso disco Nevermind de 1991. La guitarra está afinada en re. Tiene un chorus. Yo lo probé y me gustó así, no tan profundo, pero sí con mucho rate. Entonces prueben esa forma a ver qué onda. Con un ampli bastante limpio, un Fender puede ser, para que tenga un poquito de ataque. Al menos con esta viola así más o menos suena bien. Un poquito de delay de fondo, para que tenga un poco de ambiente. Y bueno, y después empieza con las notas re. Un cromatismo que va hacia el mi. Después hace sol y mi. Entonces va a estar como simulando un mi menor. Después va para atrás el cromatismo. La re. Y toca la, que es la quinta de re. Entonces como si estuviera tocando mi menor y re quinta. Entonces, si tuviera que hacer una viola rítmica, podría ser así. No, el re estoy tapando la tercera cuerda, que justamente es el tercer grado. Eso lo hacía bastante Cobain. No tocaba mucho, sobre todo acordes menores, hay uno que otro acorde mayor, pero tapaba mucho la tercera, entonces quedaba como un acorde de quinta. Ni menor ni mayor, y tiene como amplitud de sonido, ¿no? No tan corto como tocar, como siempre, las notas de arriba del acorde de quinta. Después del riff, viene lo que sería el puente, que lo toco como si fuese un fa sostenido, pero es un mi. Y acá lo que hace, él hacía mucho también los acordes de quinta con el dedo anular. En este caso lo lleva un poco más abajo y suena lo que sería el cuarto grado. En este caso es un la. Entonces suena esa y lo completa con la primera cuerda. O sea que la segunda cuerda queda tapada. Primero la parte de arriba, después la parte de abajo. Entonces se forma un mi sub 4. Y después pasa lo que voy a tocar como un la, pero que es un sol. Desde la quinta cuerda hasta la segunda. El la generalmente también lo hacía tipo con una cejilla. O sea que los acordes los hacía bastante con cejilla. Que los toco como si fuesen si y re, los dos esos sí, acordes de quinta. El rasgueo es un poco más acotado, como para que no suenen más cuerdas, pero en realidad son un la y un do, con un modern distortion de acá de la voz GT8. Ahora, sobre esa parte también hay una viola más limpia, que va a ser lo mismo que hacía acá, pero obviamente en el tono medio o en si, que es una cuarta arriba. Estábamos en mi, en realidad pasamos a la, lo toco como un si, pero es un la. Y hace lo mismo, el la sub 4, y en este caso el do. En el estribillo, atrás de esa viola bien distorsionada, está sonando esta viola también. Después hace el riff distorsionado. Y después viene el solo, que estaríamos como si tocara un do sostenido, pero en realidad está en si. Re, mi. Acá puede ser que es el mismo chorus, pero está un poco más profundo. A ver, probar así. Puede ser por ahí. Después se estira lo que era el mi
y toca la segunda cuerda al aire, que es un La. Estira un poquito, no llega a ser un tono. Y va para atrás de nuevo. Y ahí ya repite las vueltas del solo. Esas son todas las partes, después va al mismo puente, pero distorsionado. Termina con el Mi sus 4.